Muy buenas gente, yo soy Takumu y sean bienvenidos una vez más vamos a jugar Final Fantasy VI. Lo que acaban de ver es un enemigo que aleatoriamente te atacará mientras estás volando. Y este güey se va a escapar. Probablemente te lo topes varias veces mientras vuelas. Creo que es la primera vez que yo me lo topo. Bueno, creo que es la segunda vez, pero creo que la primera vez no lo mostré. Y el chiste es de que cuando venzas a este tipo te va a aventar una magicita. El problema es que tienes que andar vagando por el cielo, esperar a que te salga. Es muy random. Es por eso que gracias a la magia de la emulación sale fast forward para atraparlo más rápido. Y pues vamos a ver qué tal está. Lo malo es que este güey llega y hace dead. Aquí está otra vez. Veamos si lo puedo matar ya. Muerte nivel 5. Oh oh. ¿Alguien murió? Perfecto, nadie murió. Magia. Y el nivel 3. Vamos, última. Y trueno nivel 3. Shadow ataca. Y tú usa tu máximo bliss. Oh, y se curó con el hielo, maldita sea. No sabía que el hielo lo curaba. No sé si el daño que recibe en tu primer combate se mantiene igual o se resetea después de cada combate, eso sí no tengo ni idea. Lo más lógico, ya no tiene PP. Lo más lógico es de que cada combate se resetee, pero no me haga mucho caso. Si con Sabin solo voy a spamear su técnica más OP. Ay, ¡oh! Lo matamos, perfecto. Porque este equipo que puse es demasiado destructivo y rápido, por eso que lo puse. Shadow aventando shuriken, Sabin con sus Lees y Terra y Celeste con su magia. ¡Pip, pip! ¡Oh! Un trozo de magicita ha salido de la boca de ese monstruo. Y esto contiene la magicita Bahamut. Que de hecho, es muy útil que Bahamut atraviesa barreras mágicas. Es muy útil y te da llama, la mejor técnica de fuego del juego. El pedo es que es un desmadre, levelearla. Voy a ir a un pueblo. ¡Wii! Así que bueno, voy a curar, cambiar el equipo y ya haremos lo de hoy. Porque ya perdí 5 minutos de video en esto. Así que ahorita los veo. Ok, ya volví. Y volviendo al equipo, modifiqué de equipo. Tengo a Terra, a Realm, a Stargo y a Umaru. ¿Por qué Umaru? Pues porque sí. La verdad iba a tener a Celeste, pero luego me acordé de que este jefe al que vamos a enfrentar hoy es inmune a la magia, así que pues solo necesito a estos tres. Y ya, así que puse a Umaru para que el güey se ponga a golpear al imbécil, nada más. Así que no quería llevar solo tres personajes, así que pues pongamos a este güey de relleno. Total, es un personaje que conseguimos muy al final. Así que ubiquen bien dónde estoy. Estoy en la islita de aquí abajo en la esquina del mapa, casi no se ve. Y de hecho, ahora que lo pienso, momento, esta isla es la que creo que es. Voy a ir a este bosque. A ver, este es el... ¡Sí, no mames! Este es el bosque de los dragones. Oh, de los dinosaurios. En esta zona es el mejor lugar para farmear experiencia porque los enemigos son un saco de experiencia. O sea, son chances equivalentes en monstruos. Aquí si te salen los dinosaurios, pues te dan más experiencia. Los demás enemigos son bastante meh. Ya tienen lugar para farmear. Y me dieron una mierda de experiencia. Pero es que estos no son los chidos son los dinosaurios. Pero bueno, vámonos para acá abajo. Creo que esta zona... Es que esta zona está diferente antes de que cambie el mundo. Antes de que el mundo se fuera de la shit, este lugar estaba en otro lado. Y vamos a matarlo solo porque, why not. Y acabo de darme cuenta de que Realm no tiene arma. Está atacando puñetazos. A ver, ¿le puse el equipo a todos? Equipo, Realm... No le puse, qué pelotudo. Solo puse accesorios. Armar tema. Listo.
accesorios, eso sí lo puse. Sí, solo puse accesorios, qué boludo con eso. Yo, porque están dando, ¿por qué se están dando de a hostias con los enemigos en vez de darse espadazos, no? A ver, ¿qué es esta cosa? Caracoles radiactivos, perfecto, lo que siempre quise. Ahora, use sus armas. Vamos, estúpido anciano, ataca. Este güey con su martillo, en serio, ¿de dónde sacó el mazo el estúpido, el hombre de las nieves? El Bigfoot. Ah, le hacen un carajo, pero bueno, fast forward. Listo, lo que yo realmente quería era ir a este pequeño pueblo de aquí abajo. Tamás. Así automáticamente Terra se convirtió en el anciano. ¡Sí, hemos vuelto! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Oh, temazo! Oh, es hora de relajarse. Hogar, dulce hogar. ¡Abuelita! ¿Mm? ¡Es terrible! ¿Cómo miras de pronunciar eso? ¡Gunjo está herido! ¿Gunjo? A ver... ¡Gunjo, despierta! ¿Cómo rayos se enteró si este tipo estaba en su casa? Eso fue muy rápido. ¿Quién te ha hecho esto? Fue Ocultum, la bestia a la que tú y yo siempre perseguimos. Ya casi era mía. ¿Te enfrentaste a Ocultum? ¡Gunjo! Stargo, por favor, debes vengarme. Tranquilo, güey, no te mueres. Abuelito, ¿por qué dudas? Bueno, pasé toda mi juventud persiguiendo a esa criatura para aprender sus técnicas secretas. Para hacerlo a esta edad, no estaba en mis planes. Wahoo, ¿qué verga? Dije Wahoo. Gunju, descansa. Yo lo cazaré por ti. ¡Abuelito! Un momento, no pensarás ir solo, ¿verdad? Era parte del plan. Pasé muchos años de mi vida tras esa cosa, pero esta vez no iré. Es mi obsesión, no la tuya. Pero abuelito, esa obsesión tuya podría matarte. Tú eres mi abuelo, ¿no puedo quedarme mirando mientras te vas? Lo siento, Realm, pero me alegro que te preocupes por mí. Pero como su nombre indica, el Ocultum es extremadamente difícil de encontrar. ¡El oculto! A menos que vaya solo, no se mostrará. Próxima parada, la roca de Ebot. Bueno, es hora de pasarnos eso por el culo y seguirlo. Bueno, y aquí estamos en este pueblo que está hecho concha. Y... ¡espera un momento! ¡Este es el pueblo pirómano! ¡Wow! Vaya que la destrucción de los continentes afectó bastante. No lo reconocí, siendo bien honestos. O sea que aquí está la tumba de Leo. ¿Dónde está la tumba del general Leo? Quiero ver. ¡Sí! ¡Ahí está! Vamos a verlo. ¡Estúpidos árboles! ¡Déjame pasar! ¡Quiero ir a ver a la... ¡quiero ir a la tumba! No puedo pasar. ¿What? Bueno, en estos años supongo que creció árboles alrededor. ¡No puedo ver la tumba! ¡Maldita sea! ¡Déjame pasar, juego! ¡Maldita sea! Bueno, ni modo. Ahí está. Bueno, yo lo que quiero ir es... primero, estúpidos niños, quiero comprar muchos ítems porque hay que prepararnos para lo que viene. Compremos un montón de tintura. Que tengo 66, bueno, pues ahora tengo 99. Remedios, compremos patera 99. Ah, ok, ya está. Saco de dormir, la verdad no vamos a usar muchos, cobertizos tengo un montón. Pociones... la verdad la traducción de este juego me afectó mucho, la de las traducciones, porque no sé cuáles son las pociones y las super pociones. O sea,
las Potion y las High Potions. No sé cuál coño son las High Potions. Pero... porque la poción te cura una carajo. La poción cura una porquería y las High Potion, pues en las super pociones, curan mucho más. Y el pedo es que aquí no sé cuáles son. Y he estado teniendo ese problema desde el inicio del Let's Play, de que no sé qué cosa es qué. A ver, ¿hay algo que realmente necesito? Parece que todos estamos necesitados. Vamos a comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Compremos 9. Y cascos. ¿Cuál es más chévere? Para pam pam. Ok, compremos 6, 7, 8. Otras 9. Y ya. Vamos a necesitar armamento para lo que se viene. Armas, barras mágicas. Solo una. Dardo. Uno. Estos ya algunos ya lo tienen. Shurikens de... estrellas ninja. Poder... las estrellas ninja están muy útiles. Vamos a comprar unas 50. Bueno, 30. Y shurikens otras... 30. Listo ya. También no son tantas. Creo que ya con eso estamos bien. Ojo, estas cosas las compré no para este... capítulo. Sino para lo que viene. Porque esto, chicos, es... podría decirse la última misión secundaria del juego antes de lo grande. ¡Tac! Ay, fuck. Vámonos. Listo, vamos. Sí, porque yo dije que en este episodio nos íbamos a enfrentar a dos dragones, pero me equivoqué. En realidad, el jefe al que vamos a enfrentar no es un dragón, no cuenta como dragón. Y los otros... últimos dos dragones están en una zona a la que no podemos acceder aún. Con eso digo todo. Así que... recordé mal ahí unas cosillas, ¿no? De que un jefe estaba en otro lugar y el dragón estaba acá, pero no, era al revés. Aquí está la cueva que decía el anciano y una parte de mí quiere cambiarlo solo para que esté... ah, sí, mero. Entremos a la cueva. ¡Tesoro! ¡Estoy hambriento! ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Dame de comer! ¿Y qué quieres? ¿O no te dejaré pasar? Me gusta comer coral. ¿Tienes un poco? No tengo nada de eso. ¡Entonces lárgate de aquí! Bueno, lo que consiste esta zona... ¿cuál zona? Bueno, es... ¡fuck! Lo que consiste aquí es buscar... coral... 25 para ser exactos, para que esa cosa te deje pasar. Ahora, no funciona si le agarras un coral, se lo das, vas por otro, si no, y ya no. Tienes que darle 25 unidades de golpe para que pueda salir de aquí. Y ok, esos teletransportadores son bastante annoying. Necesito encontrar cofres, que es donde están los... jodidos las jodidas corales, coño. Pero aquí hay uno. 5 trozos de coral, ok, nos faltan 20. Afortunadamente no. Oh, aquí hay un punto de guardado. Chu, déjeme pasar. A ver, voy a poner realmente. No, tú aquí. Así mero, para que se vean mejor en el combate. Oh no, me salí. El problema es que no sé cómo salir de esta cueva. Vamos. Boom, 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 boom. Sí, no estoy brincándome estos combates porque no son la gran cosa. 5 trozos de coral. Ok, aquí hay algo más. No, vamos a... ay, coño, esas cosas se ven asquerosas. Otros 5 trozos. Y si ustedes perdieron la cuenta, simplemente váyanse a objetos. Ah, no, pues váyanse a raros. Y colgantes coral, aquí está. Tengo 8 corales. Creo. No, what the fuck, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos cofres he abierto? 3, tengo 15. ¿No me decía ahí la unidad? Qué triste. 3,
Okay. Necesito más. 5. Ok, tengo 23. Necesito 2 más mínimo. Aquí está. Un trozo de cola al carajo. Necesito 2. Este enemigo se ve bastante poderoso, pero en realidad es una basura. Tienes cerco de coral, ¿me das? No. ¿Por qué? Porque voy a guardar el juego en caso de que... Ah, mira. Un trozo de coral. Yo sabía que si te sales de la cueva y vuelves a entrar, se resetean los cofres y puedes tener más coral, pero no recuerdo... Dos trozos de coral, a ver, ¿ahí cuánto ya tengo? Objetos... coral. Un trozo de coral de un... Ok. Y no, no puedo ver el... Dos trozos de coral. Bueno, creo que ya tengo suficientes. Así que voy a ir a dárselo ya de una vez. Oh, mira, aquí está. Me gustaría comer un coral. ¿Tienes un poco? Sí, claro, toma. Ñam, ñam, ñam. Uf, menudo banquete, estoy lleno. Ok, ya está. ¿Me vas a dejar pasar? ¿Ah? Oh, sí, quieres pasar, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿What? ¿Qué rayos le pasó a esa cosa? ¡Ese es Occultum! Bueno, es hora del combate. Ahora, este combate va a estar bastante interesante. Recuerden, este tipo refleja magia. Así que es por eso que necesitamos acabar con sus esbirros. Más no recuerdo si la... A ver, boceto a full contra este güey. Terra, solo para confirmar que sus esbirros estén... Ah, voy a poner regeneración en a nuestro equipo. Vamos a darle regeneración a los a ellos dos. No sé si chorro de agua, por ejemplo, le pueda dar... Lo refleja o no, porque técnicamente sí es una magia, pero... No sé si les aplica el reflejo. Sigue usando boceto. Creo que sus esbirros tienen como mínimo 2 de vida. Este combate va a tardar un poco. Chorro de agua. No lo reflejó, perfecto. Voy a usar fuego en estos, en el grande, a ver si lo reflejo. Y aquí mientras Umaru sigue atacando. Oh no, lo convirtió en zombie, qué asco. Me acaba de destrozar todo. Pero se sigue regenerando. Dio. Bueno, Stargo nunca va a morir porque está en zombie. Aunque técnicamente ya está muerto. A ver, usemos un revivir para quitarle el estado de zombie. A ver, Terra ataca al grande. A ver si tiene reflejo. No, no tiene reflejo. Supongo que puede prenderse el hechizo de reflejo. Ok, tengo que curar entonces a todo el team. Revivir. Usa antídoto en ti misma. Y usa cura 3 en todo el crew. Menos mal le puse regenerar. Sabio usa chorro de agua. Las demás habilidades no me gustan, así que por eso solo spameo el chorro de agua. Saboceto. Tengo que quitarle el veneno a Umaru, apenas me estoy dando cuenta. Ah, de hecho, chicos, ya hice que Terra aprendiera la técnica especial de Bahamut. Así que vamos a verla. Antes de que se muera, porque creo que ella se va a morir. Esa cosa de absorber el agua, esa no es buena. Miren. Primero que nada, antídoto para Umaru. Y Terra aprendió... Llama. Veámosla. Que esta va a ser su habilidad única, porque ya ven, la habilidad única que le enseñé a Celes fue...
Meteo. Ya lo han visto esta habilidad varias veces. Pero ahora es nuestra. Está muy potente. Me encanta cómo ignoramos al enemigo chiquito. Ah, mira, Morfo. ¡Woo! Y creo que sigo curando al chiquito, apenas me estoy dando cuenta. Ven, lo envenenó. Boceto al chiquitín. Atáquenlo para matarlo. Ahora hagamos sagrado. Creo que esas cosas deben ser débiles a sagrado, si no ya la cagué. Y usemos última. Con eso tal vez ya lo acabemos. ¿No sabes antídoto? No. Remedio. Oh, el chiquito tienes reflejo. Ese es un problema. Última. Pues, y esto va a estar feo. Ah, perfecto. Última no lo refleja. Uf. Pero con eso bastó para vencerlo. Encima Terra en su modo morfo más el accesorio de más poder mágico. Ah, no se lo quité. Bueno, olvídalo. Y Umaru casi se muere. 6 puntos de magia. No estuvo mal. Targo fin de vida 2. Tengo que cura 3 y un teleport. ¡Lo he logrado! ¡Derroté al Ocultum! Tengo que decirle a Gujo que lo he vencido. Y afortunadamente nos teletransportan. ¡Gujo! ¡Gujo! ¿Qué es este alboroto? Escúchame, he derrotado a Ocultum. ¿Qué? ¿Que has derrotado a Ocultum? ¡Mientes, mientes! Supongo que llevo alguna prueba. No, no miente, en verdad. ¿Que ha derrotado a Ocultum? Oh, si no lo conociera bien, diría que estás celoso. No me lo puedo creer. Tiene que ser una broma. Por cierto, ¿qué tal están tus heridas? Así de fácil, o sea, una prueba su cabeza o algo así. Tenía varias cabezas. Oh, están bien. ¿Qué? Así de simple, bueno. Esa tarde. Y ahí estaba yo. Una cueva que no parecía tener fin. Entonces, antes de que me diera cuenta, apareció Ocultum. Miré fijamente al ojo de Ocultum. Levanté mi vara y le di una buena tunda. ¡Catapum! ¡Pound! ¡Piu, piu! ¡Ah, qué bonito! Quería mostrarle a mi adversario el verdadero significado de héroe. Y entonces... ¿Qué le ha pasado, abuelito? Por fin se ha quedado dormido. De todas formas, dejémoslo así. Está a gusto y callado. Y sobre mis heridas... Espere, primero déjame darte las gracias. Le diste a mi abuelo una razón para que fuera a derrotar a esa o que lo atormentaba desde hacía décadas. Aunque estuvieses fingiendo, esa criatura iba en serio. Vaya nieta que ha criado, ¿verdad? Y tú eres un muy mal actor. Solo Stargo podría tragarse esa actuación tan pésima. ¿Pero qué? Oh, sí, el equipo está jodido. Magia, ¿no tienes antídoto? Daya, solo tierra tiene este hechizo, por lo que veo. Vamos a curarlos porque ya estamos muy jodidos. Así que todo fue un engaño. ¿Aquí no hay una posada?
Bueno, momento, estoy buscando una posada. Ahí está, un hotel. A ver si la mente se corta, nada más lo oscuré. En el próximo episodio vamos a jugar Final Fantasy VI. Después de tanto tiempo, llegó el momento de enfrentar a Kefka. Probablemente el próximo capítulo quede muy, muy largo y lo termine dividiendo en partes. Pero en teoría ya no hay nada más que hacer. Así que sí, en el próximo episodio subiremos la torre de Kefka, que ahí está, en el centro. Pero, así que espero que os haya gustado. Yo soy Takumo y nos vemos hasta la otra. Wow, ya se está acabando Final Fantasy VI.